A Puro Pedal, el canal del ciclismo. Desde el municipio de Alejandría los invito a ver el resumen de la segunda etapa de la clásica El Carmen de Viboral, aquí en A Puro Pedal. Qué importante es para la marca Abinal el apoyo del deporte. Sigue creyendo en las bases, la equidad de género y en diferentes disciplinas. En Abinal se impulsa el deporte con amor. Continúa la clásica El Carmen de Viboral con la segunda etapa que salió del municipio de Alejandría. Rumbo al Carmen, antes pasando por las poblaciones de Concepción, San Vicente, Río Negro. 72 kilómetros de distancia, una etapa bastante complicada con un líder en ese momento, Bernardo Suaza. Aquí lo estamos viendo, el ciclista de Petrolay que viste la camisa de la Alcaldía del Carmen de Viboral, que es el patrocinador de esta competencia que realizamos esta semana en el departamento de Antioquia. Recordemos que Abinal es muy importante para el deporte carmelitano y antioqueño. Por supuesto, tiene aquí su equipo de ciclismo en damas y hombres, Abinal, Alcaldía del Carmen de Viboral. Seguimos observando el paso de los pedalistas. Después de Concepción se puso muy duro ese premio de montaña y quedaron pocos. Adelante los hombres del Colombia Pacto por el Deporte, Omar Mendoza, Oscar Quiroz, llevando al líder de su equipo, a Rodrigo Contreras. Ahí lo estamos viendo. Él está pensando en la contrarreloj individual, también en retener el título de la competencia que obtuvo el año anterior. Ahí lo vemos precisamente a Rodrigo, quien atacó en el último kilómetro ese primer premio de montaña antes de San Vicente. Lo intentaba y ya cuando llegamos al pueblo, en este duro repecho, le dieron captura por parte de sus inmediatos rivales Wilson Peña, Alejandro Osorio, Daniel Méndez, Alex Gil, los que iban ahí. Que vamos saliendo de esa población hermosa que se llama San Vicente, ya rumbo hacia Río Negro. La verdad que una etapa bastante complicada, con duros ascensos y descensos. Luego se dio esta fuga integrada por tres pedalistas: Oscar Quiroz del Colombia Pacto por el Deporte GW, Sebastián Castaño del Orgullo Paisa y Oscar Fernández del equipo del EPM. Ellos tres fueron tomando diferencia, atrás esperamos el grupo a ver cómo venía con el paso del GW Shimano Sidermec. Estamos viendo los tres hombres de punta que fueron protagonistas, llegaron a tener más de un minuto de diferencia sobre el grupo y aquí ya estamos muy cerca por el sector de Río Negro, donde pues estuvo presente el público acompañando a los ciclistas. Aquí estamos frente a la Nacional de Chocolates con un trabajo conjunto de Oscar Quiroz, Oscar Fernández y Sebastián Castaño, y atrás el GW Shimano siempre adelante, ellos pensando en su líder, en Alejandro Osorio, que el día anterior quedó muy bien ubicado. O sea, hay muy pocos pedalistas en ese grupo principal y aquí ya estamos a unos 5 kilómetros del sitio de meta con los tres de adelante, quienes llegaron a definir la etapa en el parque, y allí se impuso Oscar Quiroz, el ciclista de Ipiales del Colombia Pacto por el Deporte, con segundo lugar para Oscar Fernández del EPM y tercero Sebastián Castaño del equipo del Orgullo Paisa. Y luego arribó el grupo encabezado por Jason Casallas del Colombia Pacto por el GW. Gracias a Abinal por haber creído en mí, por apoyar el inicio de mi carrera deportiva, pero más que todo por apoyar todos los talentos carmelitanos y a la equidad de género. En Abinal se impulsa el deporte con amor. Nos vamos para el podio, aquí está Oscar Quiroz, el ganador de la etapa Colombia Pacto por el Deporte, y este es Andrés Mancipe, el líder de los premios de montaña del GW Shimano. Ahora observamos a Alejandro Osorio, el líder de las metas volantes, el ciclista del Carmen de Viboral. Y el mismo Alejandro Osorio es el mejor carmelitano que tiene la competencia. Andrés Mancipe, el mejor sub-23 de la carrera del GW Shimano. Y el nuevo líder de la competencia, Alejandro Osorio, del GW Shimano. La Alcaldía de Marinilla está invitando a la versión número 32 de la Clásica Ciclística de Marinilla, que se tiene programada del 29 de agosto al 1 de septiembre en el oriente del departamento de Antioquia. Esta es una de las tradicionales competencias del calendario nacional y está reservada para las categorías Damas Única y en Hombres Sub-23 y Élite. Las inscripciones se pueden hacer en la Liga de Ciclismo de Antioquia. A Puro Pedal, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.